La Corte de Constitucionalidad resolvió que debe continuar el trámite de petición de retiro de antejuicio promovido luego de una solicitud del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones en contra de la juez Erika Aifán. Según dicho instituto, Aifán autorizó diligencias ilegales contra abogados, candidatos a magistrados de apelaciones y Corte Suprema de Justicia que posteriormente figuran en el caso Comisiones Paralelas 2020. Aifán autorizó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad efectuar pesquisas en contra del exsecretario privado de la Presidencia Gustavo Alejos, quien permanecía con medidas en un sanatorio privado de la zona 2 de la ciudad capital por el caso poder, corrupción y lavado. La Corte de Constitucionalidad hizo pública la resolución el pasado jueves y con ella continúa el trámite de retiro de inmunidad contra la juez Aifán, de mayor riesgo de, y el juez pesquisidor podrá seguir indagando sobre la denuncia, recibir a los denunciantes para que rectifiquen los hechos y citar a la denunciada para presentar prueba de descargo. Luego de esto, el pesquisidor debe emitir una recomendación si amerita retirar la inmunidad de Aifán o si debe mantenerla. El informe se entrega a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ellos decidirán si la jueza pierde su derecho de antejuicio. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.